El viceministro de Salud Álvaro Terraza señaló que el paro convocado por el Colegio Médico es político. Sin embargo, y al mismo tiempo el gobierno nacional continuará abierto al diálogo para atender las demandas del sector. Porque hay un trasfondo político. Lastimosamente, la dirigencia está en un plan de nuevamente descuidando su función, que debería ser cuidar los intereses del trabajador de salud y deberse a la población. Y con este paro lo único que se hace es poner en riesgo a la población y descuidar los intereses de nuestros colegas de salud. Tras una reunión desarrollada del Comité Departamental de Salud de La Paz, instruyó a los colegios médicos como farmacias, psicólogos, fisioterapias, a acatar el paro de indefinido convocado para el 19 de agosto, donde exigen que la ministra de Salud responda por escrito a sus 5 demandas. Ante este anuncio, el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, manifestó que esta convocatoria es netamente política porque coincide con las marchas convocadas por algunos sectores para el 21 de agosto. Pero cuando el gobierno central empieza a dotar, y hemos ejecutado más de 90 millones de bolivianos en productos de salud, más de 42 millones de bolivianos en medicamentos, hemos otorgado 2.940 ítems en salud ahora en esta gestión. Cuando estamos mejorando las condiciones, se oponen. ¿Por qué? Las autoridades de salud en ese sentido además manifestaron que esos 5 puntos ya fueron respondidos por escrito, donde además se les explicó que el Estado realiza inversiones para la infraestructura de establecimientos de segundo o tercer nivel, además de la entrega de medicamentos y la entrega de ítems para el sector, cumpliendo de esa manera los acuerdos tras la implementación del Sistema Único de Salud. Una respuesta escrita para los 5 puntos y hemos convocado al diálogo, cual no se presentaron el día de ayer a la convocatoria hecha por la ministra, la doctora Gabriela Montaño, y esperamos que en las próximas horas nosotros vamos a nuevamente convocar y esperamos tener una apertura de parte de ellos para el diálogo. Entender que los diálogos no pueden ser condicionados y que tienen que ser racionales. Antes del anuncio de paro indefinido del sector salud, los pacientes señalaron que los profesionales en salud atentan contra la salud de los pacientes, toda vez que son ese sector los más afectados. Los médicos que realicen un paro estarían omitiendo una obligación constitucional, proteger la vida. Y a nivel internacional eso se llama violación a los derechos humanos y pueden ser llevados a procesos penales.